Muy bien, fantástica. Dos o tres días más y serán capaces de jinetear el mejor pursán de mi estudio. ¿Le parece, Pochondo? Pero cómo no, si ya casi están hechas unas centauras. No sé, exagerado. Yo arriba del caballo debo parecer que voy enjuagando una botella. Yo, en cambio, creo que sería capaz hasta de galopar. No digas pavadas. Por fin, hombre, ya despegaste los labios esta mañana, Carlitos. Yo no tengo motivos para estar tan alegre como ustedes. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Yo? No, yo. No seas tonto. Te juego una carrera. ¿A qué no me alcanzas? ¡No seas loca! ¡Párate! Es una locura lo que hace su hermana. Todavía está aprendiendo. Es que usted no sabe lo decidida que es Lucía para todo. Para todo, no. Si fuera tan decidida, no se dejaría casar con don Lucas. Un cuarentón. Mire, ahí le alcanzó Carlos. Sí. Ese es lo único que puede alcanzarla. ¡Qué irónico! Todavía usted que sabe. No revolé el látigo, por favor. Es Yeta. Todavía don Lucas no ha dicho una palabra. Pero todos sabemos que la dirá y que en su casa no esperan otra cosa. Sí, papá y mamá tienen debilidad por don Lucas. Pobre Lucía. ¿Caminamos? Bueno, pero al paso. Yo todavía tengo mucho miedo. Bueno, Lucía, de una vez, ¿sí o no? Es que no me resuelvo, Carlos. ¿Y si nos descubren? ¿Y si en medio de la farsa me tienta la risa? Pero si no se trata más que de un momentito, yo lo tengo todo preparado. Cuento con un gran amigo mío, Enrique Salvatierra, que esta noche me estará esperando a media cuadra de tu casa. Vas a ver qué bien hace su papel. No me animo, Carlos. Tengo miedo. Lo que pasa es que no te importa nada de mí. A lo mejor te gusta don Lucas. Serías capaz de creerlo. De sobra sabes que yo no puedo creer a nadie que no seas tú. ¿Y entonces? ¿No ves que esto no puede seguir así? ¿Pero crees que papá y mamá caerán en la trampa? A tía la tengo ya casi convencida. Y esta noche le daré el último toque antes de que llegue don Lucas. Sí, pero ¿y papá? Tío será más duro de convencer, pero si tú me ayudas, no tendrá más remedio que rendirse. Bueno, cuidado ahora. Ahí llega mi hermana y su pocholo. La felicito, Lucía. Es usted temeraria. Temeraria. Bah, para otras cosas se precisa más valor, ¿verdad, Carlitos? Ya lo creo. Para casarse con don Lucas, por ejemplo. Bueno, vamos a dejar los caballos. No hay que ser inoportuno, pocholo. ¿Perdón? Yo creí que había dicho una gracia. Ah. Bueno, en marcha.
chicas, alégrense. Hoy es sábado. Vaya una novedad. Pues yo no me había dado cuenta hasta este momento que veo venir para acá don Lucas. A elegir su corbel semanal como de costumbre. Adelante, don Lucas. Lo estábamos esperando. Buen día, señoritas. Buen día. ¿Qué nos recomiendan para hoy? Aquí tiene una canastilla que es un primor. Ya saben que la muchacha tiene muy buen gusto. Eso no hay que decirlo. Si lo he elegido a usted... Muchas gracias. ¿Usted cree sinceramente que todavía puede fijarse en mí una muchacha de su edad? ¿Por qué no? Quisieran muchos muchachos de hoy tener sus atractivos. ¡Qué simpática! ¿Y le gusta esta, don Lucas? ¿Y aquella cuánto vale? ¿Quién? ¿Yo? No, mijita, ya sé que usted no tiene precio. ¿Tanto le parece que valgo? Si no fuera muy cara, no estaría aquí con esa cara. ¡Qué galante! Lo mismo le digo a ustedes. Muchas gracias. Hay que creer que se ha acabado el buen gusto en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hace unos años cualquier día se iban a encontrar tres pimpollos así en una florería. ¿Y dónde podríamos estar mejor que entre flores? Si es por eso, en mi casa jardín. Si quieren venir a jugar un rato el domingo. ¿Las tres juntas? Si quieren llevar a alguna amiga más por mí. ¡Qué fenómeno! No se rían, le harían un gran favor. Si ustedes vinieran a mi jardín los domingos, yo dejaría las carreras. Las que íbamos a estar de carrera éramos nosotros. ¿Qué manera de levantarnos de la mesa? Tenemos que haber llamado la atención de todos. Si es lo que deseo para que tu mamá venga atrás de nosotros. Necesito hablar con ella antes de que llegue don Lucas. Y tú supongo que estarás decidida porque si no... Mamá, mamá. Déjame solo con ella. Mamá. ¿Qué hay, hijita? ¿Estamos jugando a las escondidas? No, mamá. Es que me pareció que había sonado el teléfono. ¿Y tú? ¿Por qué te has levantado de la mesa sin tomar café? ¿Quieres que te lo haga servir aquí? No, tía, no. Me quita el sueño. ¿Qué? ¿Te sientes mal? Y un tiempo a esta parte te encuentro algo raro. Tú debías venirte a dormir aquí. Estarías mejor cuidado. De un tiempo a esta parte me siento muy nervioso, tía. Y usted sabe por qué. ¿Que yo lo sé? Sí, tía. Y algún día se arrepentirá de no haberme escuchado. ¿Pero qué me has dicho a mí que...? ¡Ah! ¡Lo de don Lucas! Sí, tía, sí. Eso. ¿Le parece poco? Sobre esta casa se ciernen las más negras tragedias. Pero hablas en serio, muchacho. Mira que voy a creer que has perdido el juicio. Y lo perderé. Y será la desgracia menor que pueda ocurrirme si sigo viniendo a esta casa. Y ustedes no saben lo que les espera. No digas niñería, sobrino. Le estoy diciendo una terrible verdad, tía. Don Lucas es jetatore. Jetatore. Bueno, ¿pero qué es eso de jetatore? Porque hasta ahora todo lo que has venido diciéndome no le encuentro pies ni cabeza. Pero si eso lo saben hasta los niños, tía. Los jetatores traen desgracia a la gente que anda cerca de ellos. Basta pasar por casualidad al lado de un jetatore para que le ocurra a uno algo malo. ¿Recuerda usted cuando la sirvienta se rompió una pierna bajando la escalera? Acababa de servirle un vaso de agua a don Lucas. ¿Cómo me vas a hacer creer una barbaridad semejante? ¿Barbaridad? Usted no sospecha hasta dónde llega el poder maléfico de esas personas. Vea. Ahí andan las cajas de fósforos, el retrato de un artista que dicen que es detractora. Pues bien, a todo el que se mete una caja de esas en el bolsillo, con seguridad lo atropella un auto, se lo lleva por delante un colectivo. Y eso que no es más que el retrato. Figúrese lo que será cuando se trate del individuo en persona. Estás loco, loco de atar. Muy bien, tía. El tiempo la convencerá. Don Lucas, ¿eh? ¿Pero por qué haces así con los dedos a cada rato? Cuando se habla de detectores, tía, hay que hacer así. Esto, tocar fierro y decir cuscús, es lo único eficaz inventado hasta el presente. Basta de majadería. Ya es demasiado, Carlos. Pero esos dolores de cabeza que siente usted todas las noches, ¿a qué cree que se debe? A la visita de don Lucas. Viene, la mira y ¡zas! Dolor de cabeza seguro. Va, casualidades. No se ría. ¿No ha notado que el dolor se le produce siempre después de haber hablado con él? Fíjese bien y verá. Va, nunca me convencerás de que por puro gusto va a causar daño a don Lucas. Tan bueno como es él. Si no es por su gusto que hacen daño a los detractores. Lo hacen porque sí, porque para eso nacieron. Y no lo pueden remediar. Un escritor francés cuenta la historia de un famoso detractore que tuvo que arrancarse los ojos porque estaba matando a la novia a fuerza de mirarla. ¿Eh? ¿Pero es posible eso?
Exactísimo, tía. Si lo único que me sorprende a mí es que todavía no nos haya alcanzado a todos la influencia dañina de ese hombre. Señora, está el señor don Lucas. Toque fierro, tía. Toque fierro. Oh, déjame en paz, loco. Buenas noches. Adelante, don Lucas. Haga los cuernos, por lo menos. ¡Qué milagro, tan solos! A usted, buen mozo, ¿cómo le va? Hasta ahora bien. Gracias. ¿Ha visto? ¿Qué le pasa a este muchacho? No le haga caso, don Lucas. Parecería como si le hubiera molestado mi presencia. Oh, no, don Lucas. Es que anda medio neurasténico. Siéntese. Juan salió para el club, prometiéndome volver enseguida. Entre tanto, voy a hacer que avisen a las muchachas. Preferiría conversar a solas un instante con usted. Y ninguna ocasión más propicia. Pero, ¿cómo no, don Lucas? Con mucho gusto. Lo que tengo que decirle, señora, es muy delicado. Se trata de algo que tendrá una influencia decisiva en el resto de mi vida. Usted sabe, señora, que soy soltero. Si hasta ahora me he resistido a formar un hogar, es porque no había encontrado a la mujer con que soñaba para compañera de mi vida. Esa mujer, creo haberla hallado al fin. Es Lucía. Y he resuelto solicitarle a usted su mano para hacerla mi esposa. Ahora sí que estoy resuelta a todo. Francamente, don Lucas, hace tiempo que tanto Juan como yo habíamos comprendido sus intenciones, considerándonos muy honrados con una elección que satisface nuestras aspiraciones. Muchas gracias. Hasta ahora nada le he dicho a Lucía. No me he atrevido. Es tan niña, tan ingenua. ¿No teme usted que podamos encontrar de parte de ella alguna dificultad? Oh, no. Nuestras hijas están educadas a la antigua y no se animarían a oponer la menor resistencia a una resolución de sus padres. Mamá, ¿no vino todavía Pocholo? Buenas noches, don Lucas. ¿Qué tal, Elvirita? No, mijita, todavía no. ¿Y Lucía? No sabrá que está aquí don Lucas. ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Voy! A ver, ¿cómo te portas? Confía en mí. No te olvides de nada, ya sabes, primero... Ya sé, hombre, ya sé, no me ponga más nerviosa. Hay que reventarlo al jetatore. Aquí estoy, mamá. Don Lucas quiere saber si te gustaron las flores de hoy. Son preciosas. Muchas gracias, Lucita. A usted, don Lucas. Mamá, mamá. No, no sé lo que tengo. Siento un mareo muy raro. ¿Pero qué tienes, hija? A ver, ¿el pulso? ¡No! No me toque, don Lucas. ¿Qué tiene usted en las manos? Parecen de fuego. Me ha quemado usted al tocarme. ¿Yo? ¿Qué sientes, Lucía? No sé. Algo muy extraño. Ay, la habitación da vueltas a mi alrededor. Yo me muero. ¡Dios mío! ¿Qué le ha pasado? ¡Pronto, un médico! ¡Toca el timbre, don Lucas! ¡Corre, mi vida! ¡Ah, sí, voy! ¡Llame pronto, don Lucas! ¡Estoy llamando! ¡Este timbre se ha descompuesto! ¿Qué pasa aquí hoy? ¡Ángela Benito! Se ha desmayado, Ángela Benito. ¿Así no le van a oír a usted? No, si yo decía Ángela Benito como exclamación, no como llamada. No vuelve en sí. Tiene los dientes apretados. Le rechinan, mamá. Habría que meterle un dedo para que no se lastime. Sería bueno meterle un dedo entre los dientes. Para el dedo sería fatal porque lo troncha. Agua, por lo menos un vaso de agua. ¿Pero dónde están esos sirvientes? ¡Ángela María! ¡Digo Ángela Benito! ¿Qué sucede? ¿Por qué gritan? ¡Lucía! ¿Qué tiene Lucía? Pronto, Carlos, un médico. Don Lucas, haga el favor. Vaya y avise a mi esposo en el club. Corriendo, señora. ¡Qué fatalidad! ¡Tan luego esta noche! Pronto, un vaso de agua. ¡Lucía! ¡Lucía! ¿Pero qué me dices de esto, Carlos? ¿Ha visto, tía? Empezaron las desgracias. Esto tenía que suceder al fin. Pronto, Carlos, que me río. ¿Qué dice? Nada. Está delirando. Corro por un médico. ¡Ay, perdón, niño! ¡Qué fatalidad! ¡Ha visto, tía! Mamá, parece que vuelve en sí. Hija mía. ¿Dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? Así, aquellas manos, parecían de fuego. Tranquilízate, hija mía. Tengo el pecho oprimido. Vamos a llevarla a su dormitorio. Apóyate en nosotras. Despacio. Así, sin fatigarte. Enrique. Por fin, che. Llevo media hora de plantón aquí. Perdóname. Ya está el chivo en el lazo. Vamos. Ya, che. ¿Qué? ¿Te me vas a echar atrás ahora? No. Yo hago lo que quiera.
Pero a ti te consta que de medicina yo no sé una palabra. Mejor, hombre. Cuanto menos sepas, mejor para que macanees a tu gusto. No, yo como macanear voy a macanear. Pero has pensado en las consecuencias si nos descubren. ¿Qué consecuencias? Es mi felicidad la que voy jugando en la partida y no retrocedo ante nada. Y vamos, antes que llamen a un médico de verdad. Ah, no. Eso sí que no. Si llaman a otro médico, yo me retiro. Yo tengo mucho amor propio. Vamos, hombre, vamos. Parece más aliviada la niña, ¿no? Sí, Ángela, muchas gracias. Pero todavía siento como una angustia. Quédate tranquila, hijita. No hables, no hables. Pase por aquí, doctor. ¿Dónde está la enferma? Caramba, yo la dejé aquí con la familia. Por lo visto deben haberla acostado. No. ¿Sí? Pero entonces vamos a verla antes que se levante. No te olvides que estás en esta casa en calidad de médico. Por eso mi deber es correr a la cabecera de la paciente. Silencio. Sí, doctor, ha sido una indisposición muy extraña. Carlos, el doctor. Sí, tía, lo encontré milagrosamente en la farmacia de la esquina. ¡Qué suerte! Pase por aquí, doctor. ¿Cómo? Aquí no hay nadie. Seguramente la habrán acostado ya. Caramba, entonces la cosa más grave de lo que usted me dice. Espéreme un momento. ¿Cómo sigue la niña? Parece más aliviada, señor. Recién entró el doctor que trajo el niño Carlos. Pero dime, ¿ya ha tenido otras veces ataques parecidos a este? Desde que yo estoy en la casa, no, señor. Oye, muchacha, acércate. Dame la mano. ¿Yo, señor? ¿La mano? Sí, trae para acá. Don Lucas, aquí tengo miedo. Déjate de pavadas, ¿qué sientes? Mucha vergüenza, señor. Pero tengo frío o caliente la mano. Y yo no sé. A mí me gusta así. ¿Pero la encuentra fría o caliente? Más bien caliente. ¿Muy caliente? Bastante, señor. Demonio, demonio. ¿Qué será esto? Puedes retirarte. Don Lucas. ¿Qué hay? Mañana, si quiere, estoy de salida. Bueno. ¿Qué? Un susto y nada más, amigo don Lucas. El médico dice que es una cuestión de nervios sin importancia. Vaya, hombre, cuánto me alegro. Le confieso que estaba intranquilo. Tan luego esta noche. ¿Esta noche? Su señora le enterará de algo que hemos conversado hace poco respecto a Lucía. ¿Sospecha de lo que se trata? ¿Sabe usted que en esta casa se le recibe siempre con gusto? Muchas gracias, don Juan. Volveré más tarde en busca de noticias. Lo esperamos, don Lucas. Diga, don Juan, ¿no me ha notado algo de extraño en las manos? ¿En las manos? No. ¿Por qué? Nada, nada. Preocupaciones mías nomás. ¿Se retira usted ya, don Lucas? Sí, pero volveré más tarde. Hasta luego, Benito. Buenas noches. ¿Qué? Nada, señor. ¿Por qué? El demonio que los entienda a ustedes. ¿Quién vino? Nadie. Don Lucas, que se retiraba. ¿Ya se fue? Recién. Pero qué cosa más rara. Al irse se despidió de mí como de un amigo. ¿Como de un amigo? Sí, dándome afectuosamente la mano. ¿Cómo? ¿A usted también? Todo marcha a las mil maravillas. Has estado formidable. Pero, che, la muchacha es riquísima.
preciosa. ¿Verdad que vale la pena de cualquier barbaridad? Me ha dejado impresionado. Me daban unas ganas de auscultarla. ¿Eh? Te hubiera guardado muy bien. Hombre, yo creo que estaba en mi derecho. Como médico especialista en estas enfermedades de los nervios, yo creo que el caso no reviste mayor gravedad, aunque tampoco debe descuidarse. Charco, le gran Charco, dans un traité sur les maladies nervis, afirma que los únicos causantes de la mayoría de las enfermedades nerviosas son los nervios. ¿Qué? ¿Lo dudan ustedes? Oh, no faltaba más, doctor. Si usted lo dice. Pero, ¿usted cree, doctor, que le repetirá el ataque? A mí me gustaría. ¿Cómo? Digo que a mí me gustaría poder asegurarles que no, pero la ciencia... En cambio, yo puedo asegurarles que sí, que ese ataque que ha sufrido hoy Lucía se repetirá. ¿Usted? ¿Es usted médico? No, señor, pero tengo mis razones para afirmar lo que digo. ¿Tú? ¿Y se puede saber cuáles son esas razones? Yo no debo callar por más tiempo. Sería un crimen dejar de decir lo que sé. ¿Pero qué quieres decir, muchacho? Que esto no es más que el principio de muchas otras desgracias que vendrán después. Estamos perdidos. ¡Completamente perdidos! ¡Ah! ¡Ah! Pero a este hombre le va a dar un ataque. Y a usted, doctor, y a usted, tío, y a la tía, y a todos los que pisen esta casa les tendrá que dar algo. Pero ¿no querrás explicarnos de una vez qué quieres decir? Dígame, doctor, ¿cree usted en la cetatura? ¿Cree usted en los cetatores? Hombre, yo... Conteste, se lo suplico. Usted cree, doctor, no lo niegue. Usted cree. ¿Pero qué ha vuelto loco? Les diré a ustedes... Yo, un hombre de ciencia, debería temer el ridículo confesando lo que bien puede ser considerado una simple debilidad de mi parte. Pero si he de contestarles con toda lealtad, sí, señores, creo en la yetatura. ¡Es posible! Creo en la existencia de ciertos hombres que poseen la terrible propiedad de sembrar a su paso la desgracia. Creo en una fuerza misteriosa que la ciencia no explica... y que, sin embargo, existe. Y creo en ella porque la he visto manifestarse de una manera tan evidente que ha concluido por imponer en mi espíritu la convicción profunda que hoy no tengo reparo en confesar. Pero yo estoy soñando. Todo eso es serio. Ahí tienen ustedes el señor, un hombre de ciencia, probablemente un sabio, cree en la yetatura. No grites, Carlos. Te puede oír Lucía. Pero vamos a ver. ¿A qué vienen todas estas historias que ya me están quemando la sangre? Dígame, doctor, ¿acepta usted la posibilidad de que la presencia de un doctor sea causa bastante para provocar un ataque como el que ha experimentado la señorita que acaba usted de ver? Pero qué duda cabe. El hecho es perfectamente posible. ¿Lo quieren más claro? Es lo que yo decía. Estamos perdidos. Perdidos. Pero qué lío es este. ¿Quién es ese yetatore que puede haber enfermado a Lucía? Es verdad que usted todavía no lo sabe. ¿Ese yetatore? No, Carlos, no lo nombres. Tome, tía, toque fierro. El yetatore es don Lucas. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Ha perdido el juicio? No, tío, no. Yo tengo que decirlo para impedir nuevas desgracias. Don Lucas, el yetatore. Basta de disparates. Una palabra más, ¿entiendes? Ni una palabra. Pero si es la verdad, tío, es la verdad. Yo ordeno que te calles, insensato. Discúlpeme, yo me retiro. Sería indiscreto de mi parte penetrar en las intimidades de ustedes. Perdone, doctor, tan ridícula escena. Este atolondrado ha conseguido sacarme de quicio. Es una iniquidad lo que dice. Señora, mañana visitaré nuevamente a la enferma y les daré a ustedes mi opinión definitiva. Caballero. Doctor... Salvatierra. Enrique Salvatierra. Señor. Yo lo acompaño hasta la puerta, doctor. Debes andar con pies de plomo con tu tía. Como te descubre esta farsa, te desloma. Yo no paro hasta que lo desaloje de aquí a ese don Lucas. ¿Quién será? Deje, Benito. Yo abriré. Hola, Pocholo. Pase. Buenas noches. Bueno. Bueno, doctor, lo esperamos mañana y muchas gracias. No faltaba más. Hasta mañana. ¿Qué es lo que sucede? Ah, la pobre Lucía. Sí, por eso he venido. Me acaba de telefonear Elvira. ¿Qué es lo que tiene al fin? Vea, Pocholo, a usted lo considero como de la familia y no le voy a andar con tapujos.
Pronto será usted el marido de Elvira y tiene derecho a saber la verdad. Caramba, me tiene usted en ascuas. Mire que yo soy muy nervioso. Dígame pronto lo que sea. En una palabra, ¿cree usted en la influencia de los Yetatores? ¡Cruz diablo! ¿Cómo no he de creer? Bueno, fuera. Bueno, amigo, pues en esta casa se nos ha metido un Yetatore. No me diga usted más. Don Lucas. ¿Eh? ¿Pero es Yetatore de verdad? ¿Ah? ¿No es Don Lucas? Sí, claro, Don Lucas. ¿Pero cómo lo ha adivinado usted? Por la cara, amigo. Tiene una pinta de Yetatore bárbara. ¿Verdad que sí? Ahora que me acuerdo. ¡Claro que es Yetatore! Así me explico muchas cosas que me están pasando de un tiempo a esta parte. El miércoles que me acompañó este Don Lucas hasta la puerta del club, tuvo un metejón bárbaro. ¡A un póker de haces! Me ligaron una escalera real. ¿Ha visto? Sí, hombre, sí, hizo un caso de escopeta. Otro día, me acuerdo, lo acompañé hasta su casa en auto y casi me volteó el obelisco. ¡Qué macanudo! Usted es el hombre que me estaba haciendo falta a mí. Muy bonito. ¿Por qué no le dijo al mucamo que me avisara que había llegado? Me entretuvo Carlos para contarme lo del Yetatore. ¿Cómo? ¿Usted también? ¡Claro que también! Sí, Elvirita. Este es un asunto más serio de lo que parece. Hay que prevenir a toda la familia. ¿Estáte asustando? Explíquese, Pocholo. ¿Pero todavía necesita explicaciones? ¿No es suficiente con lo ocurrido esta noche a su hermana? Pero entonces es cierto. Don Lucas hace daño cuando mira. El Yetatore hace daño cuando mira, cuando habla, cuando toca, cuando duerme, siempre. Hay que evitar los estragos que pueda causar ese hombre en el seno de esta familia. Habría que impedirle la entrada desde esta noche. ¿Dónde está don Juan? No, 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 por favor, Pocholo, prométame que esta noche no le dirá nada a papá. Lo ha irritado mucho Carlos y temo que el momento no sea oportuno. Ángela. Niña, avise a los señores que está el niño Pepito y sírvanos un poco de té. Bien, niña. Yo creo que Pocholo debía hablar enseguida. Claro que hay que apurarse. Antes que nos enllete a todos ese animal. ¿Cómo está Pepito? Señora, mi más sentido pésame. Ave María Purísima. ¿Quién se ha muerto aquí? Todavía nadie, pero se moría. Pocholo, por Dios. ¿Qué atrocidades son esas, Pepito? No se sorprenda usted, señora. Lo sé todo. Ah, ya. ¿Usted también cree? ¿Cómo creer? Estoy seguro. Seguro que o ponen ustedes a don Lucas en la puerta de esta casa, o no tardaremos en ver a la puerta de esta casa el coche fúnebre. ¡Jesús! ¿Pero qué velorio es este? ¡Por Dios, hombre! ¡Nos has asustado! Vaya, parece que hoy estamos todos un poco nerviosos, ¿eh? ¿Cómo está Pepito? Muy preocupado, mi don Juan. Gracias, mija. Yo no quiero. Las carreras de mañana, ¿no? ¿Cuántos tiene anotados? No ponga así la cuchara, por favor, Elvira. ¿Por qué? Porque está en desgracia, por Dios. Supersticioso, ¿no? Claro, jugador. Si usted supiera, don Juan. Ando en una mala racha terrible. Y mañana que pensaba desquitarme, después de lo que he sabido esta noche, ya no tengo la menor esperanza. ¿Por qué no tiene esperanza? ¿Y cómo quiere que gane más un caballo mío cuando... En fin, cuando... El señor Don Lucas. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? El señor Don Lucas avisa que no podrá venir esta noche. ¿Hola? Con la casa de la familia Aguirre. ¿Quién habla, don Juan? Gómez. ¿Cómo le va? ¿Qué le ocurrió anoche, amigo? Lo estuvimos esperando. No me encontraba bien. Salí muy impresionado con la indisposición de Lucita. Me acosté un poco afiebrado. ¿Y Lucía, cómo sigue? Muy mejorada, amigo. Muchas gracias. Ya salieron esta mañana con su mamá y Elvira a tomar el sol a Palermo. ¿Ah, sí? ¡Cuánto me alegro! A mí también me va a ser bien tomar un poco de sol. Voy a ver si las encuentro en Palermo. ¿Cómo no? Les va a dar una gran alegría. Hasta luego, don Juan.
Pocholo debe haber ido hoy temprano al estudio. Ya debe haber salido a dar su paseo a caballo. Vamos a ver si lo encontramos. ¿Si Lucía no está cansada? No, mamá, el aire me ha hecho bien. ¡Pocholo! ¡Pepita! ¡Pocholo! ¡Qué sorpresa! ¿Ustedes por aquí? ¿Ya está bien, Lucía? Muy mejorada, pero todavía me encuentro un poco nerviosa. Naturalmente. Usted debe hacer lo que yo. Tomar un baño eléctrico enseguida. ¿Un baño eléctrico? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Usted no sabe? Si es un santo remedio. Con un baño eléctrico, echa fuera toda la yetatura que haya ido almacenando durante ese tiempo y se queda después tan tranquila. Hasta que agarra otra nueva, naturalmente. No diga, ¿cierto? Oh, lo tengo muy probado. No deje de hacerlo, Lucía. Porque usted ahora, pobrecita, está enyesada, ¿sabe? Y eso es peor que cualquier enfermedad. Pero hoy mismo hablaré claro con don Juan. Con mi esposo no, por Dios. Se pone furioso cuando le dicen algo de... No lo nombre, señora, por Dios. Ni nombrarlo ni volverlo a ver, por lo que más quiera. Domingo, por aquí no las veo. Agarra por otra avenida hacia el puente a ver si las encontramos. Pero Pocholo, usted tan coqueto. ¿Qué nudo de corbata tan raro se ha hecho hoy? No lo toque. Es por cábala. Esta manera de atarse la corbata trae suerte. Lo mismo que la tiza en la suela de los botines. Con permiso, mire. ¿Y sirve cualquier tiza nomás? Con cualquiera se hacen tres rayas y dos puntos. Esta cábala me la enseñó un calabrés y... ¿Qué le pasa, Pocholo? No, sí, es él. ¡Disparen! ¡Disparen sin mirar atrás! ¡El coche de don Lucas! ¡Oh, diablo! ¿Y la voltura que estaba allí parada no era la de las Aguirre? Me pareció que sí, señor. Caramba, no me deben haber reconocido. Sígalas. Creo que lo despistamos. ¡No, ahí viene! ¿Qué hacen? No sé, señor. Parece que nos están disparando. No diga disparates, que me van a disparar a mí, si soy la persona más querida de esa familia. Sígalas. Bueno, las hemos perdido. Qué lástima. Les hubiera dado una sorpresa tan linda. Volvamos al centro, Domingo. ¿Qué modo de disparar? ¿Se habrá dado cuenta, mamá? No sé, hija, pero cuidado con decirle nada de esto a tu padre, ¿eh? Voy a decirle que ya estamos aquí. Carlos, seguro. ¿Hola? No, Lucía. ¿Ah? ¿Cómo llegaron? ¿No tuvieron ningún accidente? ¡Con suerte! Yo estaba de nervioso. Sí. Después iré a hablar con su papá. Ahora voy a darme otro baño eléctrico enseguida. Bueno, hasta luego. Pobre Pocholo, tenía miedo que hubiéramos chocado. A mí han llegado a sugestionarme de una manera que ya no puedo vivir tranquila. El niño Carlos. Carlos, ven que te cuente. ¿Cómo? ¿Qué haces levantada? Acuéstate enseguida. Pero si ya estás en Palermo. No importa, acuéstate antes de que llegue don Lucas. Pero déjame que te cuente. ¿Qué busca, mamá? Nada. ¿Creí que estaba Lucía aquí? Debe estar cambiándose de ropa en su dormitorio. Tu padre quiere hablar con ella. Voy a buscarla. Sí, pero no se dio cuenta que le disparábamos. Razón de más para que se venga enseguida a verte. Hay que decir que te has vuelto a indisponer. Le tengo preparado con Enrique el último golpe. Che, pero qué bien hace el doctor tu amigo. ¡Qué fresco! Es fantástico, ¿eh? Pero hoy hay que dejarlos un rato a solas. Lo vamos a volver loco. Acuéstate. Pero vamos a alarmar a mamá otra vez. Si prefieres que te casen con ese infeliz... Ah, eso sí que no. El doctor Salvatierra. Déjame con él. Venga conmigo, Ángela. Adelante, doctor. ¿Cómo está la...? No te gastes, estamos solos. ¿No ha llegado el...?
No puede tardar. Pobre tipo. Me he estado leyendo un libro sobre hipnotismo que lo voy a dejar estupefacto. Macanudo, hay que volverlo loco. ¿Qué? ¿Llamaron? Sí, señor. Ese debe ser. Ángela, si es don Lucas, hágalo pasar aquí sin avisar a nadie. Bien, señor. A ver cómo te portas. Te dejo con él. ¿Pero cómo? ¿Otra vez se dio un ataque? No, señor, pero no se encuentra bien. ¿Y ese señor? Es el doctor Salvatierra que la atendió anoche. Buen día, doctor. Buenos días. No se moleste, doctor. El señor desea decirme algo. ¡Caramba! ¿Cómo me adivinó? No se sorprenda. Soy médico telepático. ¿Telepatiqué? ¿Cómo? ¿No conoce usted la telepatía? Ah, sí, la tele... Bueno, vea, doctor, a usted le va a extrañar mi impaciencia. Pero yo lo que querría saber... Sé lo que usted en este momento. ¿Ah, sí? ¿Cómo es posible? Acabo de decirle que soy médico telepático. De algo han de servirme mis conocimientos. Ah, de manera que sus conocimientos le permiten... Me permiten conocer aproximadamente lo que usted piensa. Ah, y eso lo consigue usted por medio de la televisión. Televisión, no, hombre, no. Bueno, de la telete esa. Telepatía. Eso. Sí, señor. La telepatía me permite ponerme en contacto mental con el paciente. Yo curo por la sugestión. Transmito fluido al paciente y por ese medio lo domino. Me apodero de su voluntad. Le ordeno que se cure y tratándose de enfermedades nerviosas, el éxito es infalible. Entiendo. La voluntad suya sobre otra voluntad. Después el fluido y el enfermo se cura. Es maravilloso. ¿Y ese extraño poder puede ejercerlo usted sobre todas las personas? Hasta ahora solo he encontrado 6 capaces de resistirme. Y 2 que resultaron con más fluido que yo. ¿Con más fluido que usted? Sí. Eran más fuertes. Tenían más poder y me dominaban. Un ruso y un inglés. Los 2 han muerto. ¡Demonio! ¡Qué original! ¿Y usted podría, por ejemplo, sugestionarme a mí? ¿Transmitirme su pensamiento? Si usted quiere someterse a la prueba. Me gustaría. ¿Cómo hay que hacer? Me bastará con mirarlo fijamente. Es por medio de la mirada como se produce el fenómeno. Vamos a ver. Yo voy a ordenarle que piense un número comprendido entre 1 y 10. Usted no piense en nada hasta que yo no se lo ordene. Entréguese por completo a mí. Ya. 5. No, doctor. ¿Cómo que no? He pensado en el número 4. ¡Qué raro! Otra vez. ¡Ya! 3. No, doctor, 6. No puede ser. Le doy a usted mi palabra de honor. Es sorprendente. Bueno, veamos por última vez. Pero déjeme tomarle las manos. Es más seguro. ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Qué es esto? Tiene usted las manos que queman. El síntoma característico de las personas que tienen fluido en los momentos de crisis. ¡Ja! Ahora me explico. Se estaba usted burlando de mí. De modo que había sido usted hipnotizador. ¿Hipnotizador yo? ¿Pero cómo? ¿No lo sabía usted? ¿No lo sabía? A ver. Ya lo creo, la misma mano del inglés. ¿Del inglés? ¿Pero qué me cuenta? Yo le juro que no sabía nada. A ver, mándeme pensar un número a mí. No, ¿le parece? ¿Usted cree posible que yo...? Por favor, no perdamos tiempo. Quiero cerciorarme de su poder magnético. Si usted se empeña... ¡Ya! 9. No hay vuelta. 9. ¿De verdad? Y tan de verdad. Esto solo me faltaba. ¡Qué fatalidad! A ver, otra vez, ¿quiere...? ¡8! ¡Es prodigioso! ¡No puede ser! ¿Cómo que no puede ser? Me parece que usted mismo lo ha visto. No sé qué más quiere. Que no puede ser. No puede ser. Bueno, señor. Perfectamente. ¿Está usted contento? Ahora déjeme en paz. ¿Pero cómo? ¿Se ha disgustado? ¡Rivalidades! Pero si yo no tengo necesidad de ejercer, yo no pienso hacerle competencia. Bueno, basta, señor. Basta. Hemos concluido. Pero, doctor, tranquilícese usted.
Doctor, puede pasar a ver a la niña. Con su permiso. ¿Pero qué culpa tengo yo? Hombre, don Lucas, me alegro de encontrarlo. Le debo una explicación por lo de anoche. Ah, no es necesario, muchacho. Ya me explicó ya Camila que andaba usted algo neurasténico. ¿Palabra que me disculpa usted? No faltaba más. Está usted afiebrado, don Lucas. Le arde la mano como un fuego. No, mi amigo. No es fiebre. Es otra cosa. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? A ver, permítame. Párese aquí. Cuando yo le diga ya, piense un número comprendido entre 1 y 10. Enseguida yo le diré el número que ha pensado. ¿No comprendo bien? No le hace. Haga como le digo. No piense en nada. Entréguese por completo a mí. Sí, sí. Ya. 1. ¿Eh? Sí, señor. Pensé en el 1. ¿Y usted cómo lo sabe? Es muy sencillo. Usted cree que piensa en el número que quiere, ¿no? No, señor, soy yo quien le ordena que piense en el 1. Usted simplemente me obedece. Es la transmisión del mando, del pensamiento, amigo. La telepatía. Vamos, déjese de bromas. ¿Bromas? Si yo mismo estoy asombrado. Parece que tengo un frío tremendo. ¿Usted? Sí, señor, yo. ¿Quiere que hagamos otra vez? A ver, véngase para acá. El 6 es el número que ha pensado. ¿Por qué no contesta? A ver si he hecho una barbaridad. ¡Carlos! ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hago yo ahora? ¡Sí! ¡Epa, amigo! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Carlos, pero hable! ¡Hable, por favor! ¡Carlos! ¡Carritos! Gracias a Dios. Vea lo que me pasa. ¿Eh? Le estaré mandando que vaya sin darme cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Un cataléptico. ¿Un qué? ¿Es algo grave? No, exceso de fluido. Ha cargado usted la mano y este debe ser un sujeto muy sensible a la influencia hipnótica. ¿Y ahora? ¿Cómo hago para sacársela? Venga para acá. Póngale un dedo delante de los ojos. ¿Y ahora qué hago? Camine retrocediendo. ¡Qué extraordinario! ¿Y esto también se puede hacer con las mujeres? Cuando se tiene su fluido, ya lo creo. ¿Y él no se da cuenta de nada? Absolutamente. Ahora baje la mano con rapidez. Así. Ahora escuche, amigo. Cuando yo me retire, le sopla a este hombre en la cara. Soplándole se despertará. Pero antes quiero pedirle un gran favor. No diga usted a nadie que ha obligado al doctor Salvatierra a someterse al poder de su voluntad. Se lo juro a usted. Muchas gracias. Y ahora un consejo. No abuse usted del fluido extraordinario con que lo ha dotado la naturaleza. Buenos días. Doctor, ¿no me da usted la mano? No. Que Dios lo ayude y le perdone todo el mal que me ha hecho. ¡Basta! ¡Despiértese! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Tranquilícese, amigo. Ha tenido usted un ligero desvanecimiento. Pero déjeme que recuerde. Estaba pensando en el 6 y de repente no supe lo que me pasaba. ¡Qué raro! Va, no piense más. Ah, sí, ya recuerdo. Por favor, ni una palabra de todo esto, ¿eh? Mis tíos podrían alarmarse. Hombre, yo iba a pedirle a usted lo mismo. Reserva absoluta. De acuerdo. Hasta luego, don Lucas. Discúlpeme que... Es verdad. Muchas gracias. ¿Eh? ¿Qué hace usted ahí? Venga para acá.
Me pareció que llamaban y... Sí, ¿eh? Acérquese. Parece derecho, hombre. Señor. Míreme a los ojos, sin pestañear. Cuando yo la avise, pienso un número entre 1 y 10. ¿Entiende? Sí, señor. Ya. 11. Pensé en el 11. No, hombre, no. Tienes que esperar mi aviso. Estése quieto, hombre. Si es que no puedo, señor. ¡Estire los brazos! Señor, a mí no. Soy un padre de familia que no le ha hecho mal a nadie. A mí no, señor. Se lo pido por lo que usted más quiera en este mundo. A mí no. ¡Ah! ¡A mí no! ¡No grite, animal! ¡No grite! Es que conmigo no tiene usted motivo. ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No grite! ¡No sea bruto! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Socorro! 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 ¿Qué gritos son esos? ¿Qué sucede? Oh, don Lucas. Señora. ¿Disputaba usted con alguien? No sé, señora, el mucamo Benito, que de pronto se me echó a llorar aquí sin ton ni son. Ay, don Lucas, a mí ya no me extraña nada. De un tiempo a esta parte están ocurriendo cosas muy raras en esta casa. ¿Ya ve usted, Lucía? Me dicen que se volvió a indisponer, ¿no? Yo no sé lo que tiene esa muchacha. Ahí la dejo vistiéndose lo más contenta. Y hace un momento estaba en un ay. El mismo médico está sorprendido. Ay, está ardiendo. ¿Pero qué se siente? ¡Hable, por favor! ¿Cómo le vino el mal de golpe? ¡Ay! ¡Un demonio que lo entienda! ¡Parece que ha perdido el habla! Buen día, don Lucas. Sigo este mejor, Lucía. Disculpe que no le dé la mano. A lo mejor. ¿Qué es esto? ¿Qué tienes, hija? ¿No ves? No puedo doblar el brazo. ¡Mamá! No se asusten, no es nada. ¿Cómo que no es nada? Nada, señora. Vea. ¿Ha visto? Qué raro. ¿Qué habrá sido? Salud, tendón. Nada de importancia. Estoy tremendo. ¿Cómo? Nada, cosas mías, señora. Señora, dice el patrón si don Lucas quiere tener la bondad de pasar a su escritorio. Encantado. Con permiso. ¿Y eso por qué lo tienes que decir llorando? No, señora. Es que a Benito le ha venido mal de golpe. Se ha encerrado en su cuarto con una fiebre bárbara. ¿Cómo? ¿Otra desgracia? ¿Pero cuándo enfermó? Recién. ¿Es algo grave? Yo no sé, niña. ¿Por qué ha perdido el habla? Dice que se quiere ir a su casa. Pero no dices que ha perdido el habla. Sí, señora, pero se maneja por señas. Por favor, señora. Benito se muere. ¿Qué fatalidad? Que le avisen a la mujer enseguida. Pero se empeoró de golpe. Sí, niña. Ahora está delirando. Parece que le ha dado con el señor don Lucas. Y a gritos le pide que no lo mire, que lo perdone y no sé cuántos disparates más. Ay, ay, ay. Por favor, muchacha, no me pongas más nerviosa, caramba. ¿Qué hacemos, señora? Los cuernos. ¿Cómo dice? Yo ya ni sé lo que digo. Vayan, atiéndanlo. Póngale paño de agua fría y si no mejora, avísenme. Sí, señora, sí. Pero esto es una iniquidad. ¿Qué piensan hacer con ese hombre? ¿Con Benito? Con don Lucas. Ese hombre es el culpable de todo lo que sucede aquí. La verdad es que así no se puede seguir viviendo. ¿Y yo qué quiere que les haga? A tu padre no... Pues no faltaba más, don Lucas. Y ahí las tiene usted. Mejor oportunidad, la familia en pleno. ¿Qué pasa, papá? Hija mía, una gran noticia para todos. Y sobre todo para ti. Don Lucas nos hace el honor de pedirnos tu mano y acabo de concedérsela. Supongo que nada tienes que observar a esta decisión nuestra. No la mira así, por Dios. Parece que se la quiere usted comer. ¿Y? ¿Por qué no contestas? Vamos a ver. Papá, yo haré lo que ustedes quieran. Gracias, Lucía, muchas gracias. Yo le prometo que... ¿Qué le pasa? ¿Pero a qué vienen ahora esos lloriqueos? Es la emoción, amigo. Es el fluido, cargué demasiado. ¿Cómo dice don Lucas? Nada, sería muy difícil de explicar. ¿Qué esperamos, Camila? ¿Las muchachas no vienen a almorzar? Yo no sé, Juan. Andan tan delicaditas las dos. Sobre todo Elvira, desde que le prohibiste la entrada en esta casa, Pocholo. Ah, no. ¿Y qué otra cosa se merecía ese tilingo? ¿Pretender que le cerrara las puertas de mi casa a don Lucas a título de que él tiene miedo? Imbécil. Y bueno, Juan, hay que respetar las creencias de todo el mundo. ¿Qué creencias son esas? Estupideces. Y todavía cuando le dije que no solo continuaría don Lucas siendo bien recibido en esta casa, sino que lo destinaba para marido de mi hija, tuvo la insolencia de decirme, pues yo renuncio a pertenecer a una familia que está condenada a convertirse en un semillero de yetatorcitos. No sé cómo no le tiré una silla por la cabeza. El caso es que de un tiempo a esta parte todo no sale tan mal. Las noticias que nos llegan de la estancia no pueden ser peores.
La seca está haciendo estragos. Ayer se murieron 3 ovejas. Yo cada día más mortificada con estos dolores de cabeza. Lucía pálida y triste, que da pena verla. Elvira llorando día y noche. En esta semana son 3 los cuadros que se han desprendido de las paredes sin saber por qué. Ayer amaneció rota la luna del espejo de mi toilette. Se nos desafina el piano, se nos corta la leche, se nos derrite el hielo. Oh, bueno, basta, Camila, por favor. Hace una semana que concedimos a don Lucas la mano de Lucía y desde entonces... ¿Qué? ¿Vas a salirme tú también con la pretendida yetatura de don Lucas? Tú, Camila, yo que te he creído siempre tan sensata. Yo no sé, el caso es que... ¿Pero qué tienes ahí? Nada, Juan, un fierrito. ¿Qué quiere decir eso? Y, Juan, es que ya me va entrando miedo a mí también. Con esto no hago daño a nadie. Por las dudas, ¿sabes? Pero, Camila... ¿Y si resultara cierto? Oh, ¿pero qué haces, el favor de callarte? Buen día, papá. ¿Cómo te sientes, hija? ¿Eh? ¿Qué anillo es este? Es un clavo de herradura doblado. Es contra los yetatores, papá. ¿Eh? Pero aquí todo el mundo se ha vuelto loco. ¿Qué virtud atribuyes a ese anillo, infeliz? Contrarresta los efectos de la yetatura. Es muy bueno, papá. Mira, mejor que me vaya. Esto se va haciendo insoportable. ¡No, papá! No te vayas enojado, Juan. Ya tenemos bastantes disgustos. Mira, ¿quieres que me lo saque? Mira, me lo saco. No seas malo, papito. ¿Eh? ¿Qué significa ese colgajo que lleva usted a la cintura? Esto, señor, es contra la dictadura. Usted también, pedazo de adoquín. Ahora mismo se saca esa porquería, ¿entiende? O la pongo de patitas en la calle. Pero, señor, señor, esta casa se ha convertido en un manicomio. Está bien que él no crea, pero que nos deje a nosotras defendernos contra la dictadura. Se van muertos, hija. No, mamá, no podría. Yo tampoco. Comprendo. Doy 3 vueltas y escupo para atrás. Ah, sí, sí. Ahora mismo voy a hacerlo. Hasta luego, Pocholo. 1, 2, 3. ¡Hija, por Dios! Ay, mamá, perdón. Es una cábala contra la yeta que acaba de enseñarme Pocholo. ¿Pero te has animado a recibir a Pocholo? Por teléfono, mujer. ¿Y tú? ¿No piensas almorzar hoy tampoco? Sí, como para almorzar estoy yo. Es que si seguimos así, vamos a acabar muriéndonos de hambre. ¿Mejor? Así se saldrá con la suya el antipático ese, que es lo que quiere, acabar enterrándonos a todos. ¿Y han visto la manera de mirar que ha tomado ahora? Clava los ojos de un modo que da miedo. Señora, señora, llegó. ¿A estas horas? ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué le pasa a esta? Nada, que le ha asustado usted y a nosotras. Ah, que vengo aterrado, aterrado. Acabo de recibir una impresión espantosa. Discúlpenme, ¿cómo están ustedes? ¿Me permiten? Siéntese. ¿Pero qué le ha ocurrido? Siéntense ustedes, háganme el favor. Venía yo a pie por la calle Maipú con la intención de ver una casa desalquilada que allí tengo. Poco antes de llegar a mi casa, estaba haciendo una obra. Cuando yo pasaba, estaban unos albañiles tratando de asegurar un balcón que forma parte del nuevo edificio. Y precisamente en ese instante, uno de ellos pisa mal y ¡zas! Se estrella de cabeza contra la vereda. ¡Jesús! ¡Qué horror! ¡Qué atrocidad! Por supuesto que el infeliz quedó muerto en el acto. Y cayó en el momento que usted pasaba. ¡Justito! Como si me hubiera estado esperando. ¡Jesús, María y José! ¿Por qué se retiran ustedes? Oh, disculpe, don Lucas. La emoción. Es tan horrible lo que usted acaba de contarnos. Calcule lo que habrá sido para mí, que lo he visto caer muerto a mis pies. Y... ¿es la primera vez que le ha ocurrido una cosa así? ¿Al albañil? Sí, creo que es la primera vez que se mata. No, hombre, a usted. Ah, sí, la única. Y tengo bastante, créamelo usted. Pero recuerde usted bien, don Lucas. No, nunca he visto matarse a nadie de esa forma. Pero en otra sí entonces, ¿verdad? A ver, haga memoria. Sí, don Lucas, sí. A ver, a ver. Bueno, si se empeñan. He visto, sí, ya hace muchos años, morir a otro hombre destrozado por el tren. ¡Qué horror! Pero, señoras... ¿qué cosa más espantosa le ha tocado ver a usted? Buenas tardes. ¡Oh, Carlitos! Don Lucas, ¿qué hace usted tan temprano por aquí? Ya lo es, divirtiendo un rato a la familia. Otro accidente. Cuéntenos usted otra desgracia que haya presenciado en Francia. Y así de golpe, no recuerdo. Haga usted memoria. Oye, Carlos, oye. Ah, sí. También vi matarse un jockey al rodar su caballo. Y miren qué casualidad, el caballo que yo había jugado. No, oiga, tía, oiga. Sí, el caballo se llamaba Mascotón.
Venía robando la carrera y pagaba como 30 pesos. Cuando le faltaban 10 metros para llegar a la raya, yo que no grito nunca en las carreras. Ese día no pude más y le pegué el grito. ¡Más, Cotón Solo, más! Bueno, amigo, todo fue gritarlo y rodar como una pelota. Los sesos del yo que fueron a parar contra la verja. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ma! ¿Qué le pasa? También usted cuenta cada cosa. ¿No querían desgracias? ¡Tomen desgracias! ¡Agua! ¡Agua! ¡Me ahogo! ¡Ay, tiene usted lo que ha sacado! ¡Pero, señora! ¡No! ¡No se me acerque, don Lucas! ¡Agua! ¡No puedo más! ¡Me ahogo! ¡Tía, por Dios! ¡Agua! ¡Agua! ¡Pronto, un médico! ¡Muévase, hombre! ¡Sirva para algo! ¡Voy! ¡Voy enseguida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Tía! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡El manicomio! ¡Esto es el manicomio! ¡Mamita! ¡Atorbito, mamá! ¡Atorbito! ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? ¡Mamá se sofoca! ¡Lo ve usted, tío! ¡Es el Tetatore! ¡El Tetatore que ha enfermado a tía! ¿Qué tienes, Camila? Ya va pasando. No es nada. No te asustes. ¿Pero desde cuándo está así? ¿Han llamado médico? Acaba de salir en busca de uno, don Lucas. No. Médico traído por el Tetatore, no. Que no lo dejen entrar. ¿Quieres callarte, estúpido? No, Juan, por Dios. El médico es don Lucas. No, tengo miedo. Bueno, mujer, bueno. Tranquilízate. Sí, sí, papá, por favor. Bueno, bueno. Que no venga. Que sea como ustedes quieran. Al fin, van a concluir por enloquecerme a mí también. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, tío. Tú déjame en paz. Bueno. ¿Te sientes mejor? Sí, Juan. Siéntate. ¿Y ahora qué hacemos con el médico que traiga don Lucas? Que se encargue Carlos de despedirlo en la puerta. Es lo mejor. Bueno, pero continuo, ¿eh? Cuidado con ofender a don Lucas. No, tío, no. Ese hombre es Tetatore, Juan. Ahora estamos seguras. Pero no volvamos a las andadas. Si lo hubieras oído hace un rato, papá. Yo no puedo casarme con un hombre así. Tú no puedes querer mi desgracia. Pero sean razonables. Es un hombre funesto para nosotros, papá. A mí me ha dejado sin novio. ¿Pero qué quieren que haga yo? La felicidad de tus dos hijas, papito. Pero, hijitas mías, ¿qué más puedo creer yo que la felicidad de ustedes? Pero, ¿cómo le digo a don Lucas? ¡El médico se fue! ¡Por ahí viene don Lucas! ¡Ay! ¡Ay, no! Valor, tío. ¿Me dice Carlos que la señora mejoró? Sí, la han llevado a recostarse un rato. Estas mujeres del día son un manojo de nervios. No se gana para sustos con ellas. ¿Se acuerda el otro día con Lucía? Me acuerdo. ¿Y qué coincidencia? A usted le ha tocado presenciar dos hechos análogos en mi casa. El ataque de Lucía y ahora este. No deja de ser casual, ¿eh? Sí. Es cierto. ¿Por qué? ¿Sospecha usted alguna causa? Sospecho que el tarambala de Carlos tiene toda la culpa de lo que sucede. Le llena la cabeza de ideas ridículas, las aterra y claro... Ah, pero entonces Carlos ha hablado. ¿Cómo? ¿Ha hablado de qué? Sí, señor. Se trata de una indiscreción de Carlos. Ahora me doy cuenta. Le aseguro que no entiendo. Carlos lo ha atribuido todo a una influencia determinada, ¿no? ¿Pero usted cómo sabe? Hombre, no es para mí una novedad que poseo cierta influencia. ¿Quiere usted decir que no ignora que es usted...? ¿Cómo voy a ignorarlo, don Juan? Lo sé positivamente. ¿Qué? ¿Quiere decir que usted mismo se atribuye un poder desastroso? ¿Desastroso? Es un poco fuerte la palabra. Considere que si bien puede tener sus inconvenientes, tiene también sus grandes ventajas. ¡Ah, pero este es el colmo, amigo! ¡El colmo! Hombre, yo no veo motivo para tanto aspaviento. Al fin yo no soy el único. Hay otros como yo. ¿Cómo? Y los ha habido más fuertes que yo. Un ruso y un inglés. Los dos han muerto. ¿Pero es que pretende usted burlarse de mí, señor mío? ¿Burlarme? Voy a darle a usted una prueba concluyente. Mírame a los ojos. ¿Eh? ¡Sácale ahí, ni se le ocurra! ¡Pero venga, no tenga miedo! Tío, acaba de llegar este telegrama de la estancia con una mala noticia. ¿Qué sucede? Se ha incendiado el galpón nuevo quemándose 6 carneros. Pero entonces... Esa noticia yo me la esperaba, ¿ves? ¿Que usted se la esperaba? Esta sería la prueba concluyente, amigo. Pues a mí maldita la gracia que me hace, ¿entiende? Con su permiso. Hombre, no veo por qué se pone así. Mil veces le tengo dicho que los galpones para animales finos tienen que ser de material. Discúlpelo, lo ha puesto nervioso la noticia. Sí, aquí de un tiempo a esta parte andan todos ustedes muy nerviosos. A ver si un día de esto se me da por no poner más los pies en esta casa. No, no sé.
Dígale usted ese cascarrabias que volveré más tarde para ver cómo sigue la señora. Buenas tardes. Carlos, Carlos, por fin. Papá se va a la estancia para dejarnos en libertad de despedir a don Lucas. Está furioso. ¿Cierto? Elvira ya ha telefoneado a Pocholo para que venga a festejar la noticia. Mamá no cabe en sí de gozo. El mucamo Benito le está haciendo las valijas a papá saltando de alegría. Lucía de mi alma. Por fin volverá la tranquilidad a esta casa, porque ese hombre era gestatore, Carlos, era gestatore de verdad. Yo no sé si lo era, pero que ahora ya lo es para toda su vida, no te quepa duda. ¡Tía de mi vida! Por fin, ya parece que se respira otro aire en esta casa. ¿Y Elvira? ¿Dónde está Elvira? A ella también hay que felicitarla, ¿eh? Debe estar en la puerta esperando a su pocholo. ¡Tía, tía! ¡Esto hay que festejarlo! ¡Esto hay que...! ¡Aquí estamos nosotros! ¿Sí? ¿Sí? ¡Hurra! Señora, Lucía, Carlos, sí, me parece que hace un siglo que no los veo. ¿Saben? Yo esperaba esta noticia, sí, porque anoche soñé con un elefante. Y soñar con elefantes anuncia cambios favorables. ¿Y cómo me encuentran? Me parece un poco más delgado, pocholo. Sí, he perdido 40 gramos, pero es mejor. La gordura es guiñuda. ¡Papá! ¡Sí! ¿Vio que yo tenía razón, don Juan? Bueno, bueno, a ver cómo se portan. Oye, Carlos, ¿por qué dijo el imbécil ese que esperaba lo del incendio del galpón? Dijo que por pálpito nomás. ¡Qué animal! Bueno, mucho juicio, ¿eh? Te acompañamos hasta la puerta. Sí, que tenga buen viaje, ¿eh? Sí. ¿A querer encargarle la ropa? Cuídate mucho y escribe pronto, ¿eh? Tráeme el hecho de la sierra, papá. Y lo de trencita, don Juan, que traen buena suerte. No andes a caballo, papá. Sobre todo un caballo blanco. Mire que son como para rayos para traer la mala suerte. No hay cuidado. Adiós, ¿eh? Buen viaje. Adiós. Adiós, adiós, papá. Adiós. 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 Nos olvidábamos de lo más importante. Benito. Desde hoy el señor don Lucas no entra más en esta casa. ¡Bravo! ¿Me oye usted? Bajo ningún pretexto. Le dice usted que nos hemos muerto, lo que le dé la gana. Pero cuidadito con dejar de poner más los pies en esta casa. Descuide usted, señora, con la hincha que yo le tengo al tío hipnotizador ese. Es cierto que este pobre casi lo mata. ¿Se acuerdan? Y ahora no hay que perder un solo minuto. Hay que proceder a quemar Benjuí por toda la casa para ahuyentar las dietaturas que haya podido quedar impregnada. Yo tengo, voy a traer. Ah, que preparen un brasero con carbones encendidos. Voy a decirle a la mucama. Necesitaría una toalla. Yo se la traigo. Empapelé en agua caliente. Es imprescindible que alguien se encargue de echar dos baldes de agua en el zaguán para que se borren las huellas de los pasos del jetatore. Yo le diré a Benito. ¿Qué más necesita? ¿Tiene tiza en polvo? No sé. ¿Y no es moscada? Voy a ver, voy a ver. Tiza en polvo, no es moscada. ¡Ay, me olvidaba de lo principal! Niña. Ah, vengan. ¿Dónde está el Benjuí? Traigan para acá. Rápido, rápido. Rápido. Por fin esta casa volverá a ser lo de antes. Venga usted también, Cristina, a sacarse de encima el maleficio. Sí, niña, voy, ¿cómo no? Thank you.
pedazo de bruto, más que bruto. Le juro a usted que no le dije, señor. Quítate del medio, animal. ¿Pero me dejará pasar, Sopenco? No, señor. ¿Cómo que no? Sí, señor. Avise a la señora. Se murió, señor. ¿Eh? Pobre familia. Murió también, señor. ¿Eh? ¿Pero qué piñuflería es esta? Por favor, señor, retírese que me compromete. Tengo orden de no dejarle a usted poner más los pies en esta casa. ¿Pero tú te quieres divertir conmigo? ¿Qué demonio de letanía es esa? Retírese, señor. Vienen para acá. Me perjudica, señor. Pero se acercan. Váyase, váyase. O escóndase por lo menos para que no le vean. ¿Esconderme yo? Sí, aquí mismo. Escóndase aquí por lo menos. Por su madre. Vamos, hombre. Un cordón de la luz y se ha producido un cortocircuito. ¡No! ¡Salven los muebles, canallas! ¡Salven los muebles, canallas! ¡Vamos a la calle! ¡Pero quién me habrá inyectado!